EPM va camino al barrio. Hey, muchachos, muy bien, me gusta. Ustedes tienen el flow para el rap. ¿Saben qué? A mí también me gusta rapear. Oye, la que le tengo ahora. Aquí hay sol cuando amanece, sol cuando atardece. Con toda esa energía, el milagro crece. Sea bienvenido a todas escaleras. Este es nada más que la Comuna 13. Hoy por primera vez voy a estar abriendo esta puerta que es la casa de mi casa. Esta es la puerta de mi casa de EPM va camino al barrio. Ustedes son siempre bienvenidos cuando necesite. David, me ha regalado un poquito de azúcar que se me acabó. Tenés una arepita que se me acabó de quemar, una que tenía. Préstame la escoba, puedo usar tu nevera. Adelante, sean bienvenidos. Y hoy además, lo más importante, un barrio maravilloso que tiene grafitur, tiene mirador espectacular, tiene buenos vecinos, tiene música, tiene bailarines, tiene cultura por todas partes, tiene las únicas escaleras eléctricas que están afuera en el aire libre. Eso es un referente mundial. Ahora es el lugar por excelencia del turismo de Medellín. Y lo mejor de todo, tiene gente maravillosa y todo el tiempo tenemos visita de lujo. Y hoy tengo el primer vecino, nada más y nada menos que nuestro gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo. Bienvenido, por favor, bienvenido. Gracias, vecino, David. Seguí. ¿Te puse a caminar hasta acá o no? Sí, está lejos, pero... ¿Y qué llegó? ¿En el cable? Sí, claro. Ah, sí, pero ¿en el cable subió? Sí. ¿Le gustó el cable? Ah, espectacular. La vista, eso es una locura. Ya lo había hecho, pero siempre es grato volver. Y oiga eso, escucha a los raperos. ¿Verdad que a usted le gustaba el rap cuando era joven? ¿Cuándo era? Bueno, ¿todavía le gusta el rap? Sí, claro. No, pero de pequeño, que es distinto. De pequeño. Que... Sí. ¿Y los gustos musicales siguen siendo el hip hop? Pues ha migrado un poco al reggaetón, pero sí. Ah, sí, has migrado, sí. Pero esos todas son familia. ¿Y el vallenato? ¿Cómo va el vallenato? Yo soy vallenatero. ¿Sí? Sí. ¿De cuna? No. Ah, qué susto. Por adopción. Por adopción, sí. Te adoptaron también el vallenato. Y también te gusta Jesse Uribe, me han dicho, tenés tus gustos por ahí. Él tiene unos gustos de todo tipo. Bienvenido, gerente. Gracias. Vamos a ver. Y tú te fuiste sin decirme nada. Sigue, por favor, ya tengo todo. Acabé de trapear. Agarren el perro, por favor, que tengo visita. Eso. Acabé de trapear, como puede sentir el aroma. Aquí hay agua para todo. Eso es lo bueno, que no me tengo que preocupar mucho porque puedo usar. Bienvenido seas, entonces. Gracias. Bueno, qué gusto estar acá. A mí me gustaría empezar conociéndote un poco. ¿Qué estudiaste? Yo estudié dos carreras. Estudié ingeniería civil y también estudié ingeniería ambiental. O sea, ingeniera civil, directamente ingeniero civil, el que sabe de puentes, vías, todas esas cosas, edificios y demás, y lo mezclaste con el medio ambiente. Sí, para que eso que hacía por un lado no hiciera tanto daño por el otro. Me gusta mucho ese enfoque. Cuando uno ya tiene una mentalidad de esa, ya yo creo que va en el camino correcto, ¿cierto? Vamos a ver cómo generamos, cómo minimizamos el impacto o cómo transformamos también a partir de eso. Y ahora en gustos. Entonces ya sé un poquito de los gustos musicales. La cocina, ¿sos bueno cocinando? Según mi señora, sí. ¿Sí? No, a mí me gusta cocinar. Cocino, yo tengo una regla que cocino, pero no limpio. O sea, si me quieren invitar a cocinarles, yo con todo el gusto, pero que alguien me ayude con la limpiada. Sí, eso es muy bueno. Pero sos de los que cocina, pues, que también mide la cantidad de grasa que deja, o sos de los que cocina y vuelve nada a la cocina. Ahí le dejo la cocina, a ver. Digamos que el reto es hacer que sepa tan rico que tape todo ese reguero que uno hizo... Yo te quiero dar la bienvenida a la Comuna 3. Esta comuna es una comuna que, sin lugar a dudas, es un referente mundial en este momento. Aquí se ha generado un piloto de cultura y ahora tenemos otro piloto que es un asunto con usted directamente. Usted es el que trae esas ideas acá. Hablemos un poquito de las energías renovables y cómo pueden impactar aquí. Bueno, yo me voy a permitir explicar lo que yo entiendo por energías renovables porque a veces hay tantos cuentos que es bueno aterrizarlos. Renovables son las que tienen como fuente un recurso que se considera renovable. Y ahí nos entra el sol, nos entra el viento y nos entra el agua. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos hoy en día de energía eólica, es la que viene del viento, ¿sí? Y cuando hablamos de energía solar o fotovoltaica, es la que viene, pues, por supuesto, del sol. Y esas dos últimas se denominan energías renovables no convencionales. Porque la hidráulica, la que tenemos en represas, es una energía que es renovable, pero convencional. Que llevamos ya muchos años con ella. Sí, pero no quiere decir que es una energía que no es limpia, que no es una energía, ¿sí?
Y nosotros tenemos muchos de esos. Cuando nosotros miramos, claro, nuestras características, las hídricas, toda la vida nos han acompañado, eso es fuente de orgullo nuestra, es que tenemos agua. Pero cuando hablamos de la Comuna 13, por ejemplo, yo le digo, esto queda en plena montaña y esto le pega al sol todo el día. O sea, uno aquí queda con la camisa marcada en la nuca porque el sol le está pegando. ¿Es un lugar que vos decís que es una ventaja para la energía solar o es un reto para energía solar? A ver, cuando uno se va a meter con el tema de energía solar, pues ¿qué busca uno? La mayor cantidad de sol que le pueda caer en más horas del día. ¿Sí? Pero no quiere decir que si no estoy en el llano con el sol todo el tiempo no funcione. Lo que pasa es que se acorta el número de horas que tengo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estos pilotos? Estos pilotos, pues, es aprovechar infraestructura existente. ¿Qué es infraestructura existente? Este es un ejemplo, tu casa. Tu casa ya está construida. ¿Sí? Tú ya la construiste. La panelería solar, que es lo que nosotros queremos poner encima. Sí. Tú no tienes que reforzar los cimientos ni tienes que hacer nada acá para que nosotros la podamos poner. Y el hecho de poner esa infraestructura, ¿sí?, que son esos paneles negros que hoy en día se ven mucho más, lo que nos permite es que tú captures energía del sol y la conviertas en energía eléctrica para que la puedas usar. El sol no te lo están cobrando. Claro, el sol está ahí siempre. Ahora, si llueve y entonces está nublado, ¿la cosa baja también o sigue siendo energía? A ver, esa es la ventaja en tu caso de ser un usuario de EPM. ¿Sí? Porque tú tienes todos los servicios disponibles, pero vas a tener una nueva fuente que te va a permitir tener durante unas horas del día una energía mucho más económica. Es más, puede haber un punto donde si tú no estás consumiendo, yo te puedo decir, ¿sabe qué? Véndame esa energía. No, espere, no me tire la noticia porque eso me gusta, pero le quiero primero mostrar un poquito de lo que está ocurriendo en esta comuna. Perfecto. Ya en términos de paneles solares. Vamos a ver usted ya como ingeniero cómo lo ve. Ingeniero, adelante. En la Comuna 13 el sol brilla todo el día. Desde el naciente hasta el poniente, la luz del astro rey baña todo el barrio. Por eso y muchas cosas más, ha sido seleccionada por EPM para ser una comunidad solar, un proyecto con mucha energía. EPM encontró en esta comunidad el mejor aliado para la estructuración de soluciones que permitan generar energía solar, no solo para la zona, sino para otros sectores de la ciudad. Cuando se produce de más, la energía siempre se inyecta a la red. Y EPM, con el contador que tiene, con un poquito más de tecnología, te lleva el registro exacto. Entonces, te sobraron, por ejemplo, 200 kilovatios. Los puedes compensar los días en que no produzcas, se los puedes compartir a tu vecino, por eso se llama comunidad solar, y estamos en un piloto. ¿Hacia dónde va el mundo? El mundo va a que puedas hacer un trueque, a que puedas cambiar los kilovatios de pronto con EPM por el metro cúbico de agua, por el metro cúbico de gas. Y una cosa todavía mucho más avanzada, a que te podamos dar EPM puntos. Y el día de mañana puedes ir con los EPM puntos y pagar en la tienda la leche, el jugo, montarte al metro, etcétera, etcétera. Próximamente, los 384 metros de escaleras eléctricas se moverán con energía solar y en muchas casas habrá su propio sol, un panel para producir energía limpia. Definitivamente, esta 13 tiene mucha energía. Si lo quiere comprobar, no es sino que venga a recorrer sus callecitas, aprecie la galería de arte urbano más grande de Colombia, contemple embelesado el tumbado de sus muchachos al bailar, escuche sus cantantes de hip hop y disfrute de sus helados. Una comunidad que con la luz del sol tendrá cada día una mejor calidad de vida. ¿Vos sos un convencido entonces del ambientalista? O sea, ¿sos un ambientalista de corazón? Sí, no soy extremo. Sí, creo que uno mediante la ingeniería, la innovación puede generar menores impactos y todo lo que se puede evitar, pues hay que evitarlo. A mí me gustaría que habláramos ahora en términos soñadores, ¿cierto? Este ambientalista que ambos, este ingeniero ambientalista, ¿qué crees que puede ocurrir en un corto plazo, en un largo plazo? ¿Cuál podría ser ese impacto? A ver, hay uno que es, digamos, de PM, que lo tenemos muy cerca, pero no quiere decir que sea muy fácil, y es ser carbono neutrales. ¿Sí?
Ese término lo vamos a empezar a oír mucho. ¿Eso qué quiere decir en términos claros? Cualquier empresa, persona, negocio, produce por su actividad emisiones de gases de efecto invernadero, que se convierten, no todas son dióxido de carbono, pero para entendernos en eso, las convertimos a equivalentes de dióxido de carbono. Okay. Entonces, cuando una empresa se declara, o una persona, carbono neutral, es porque es capaz de compensar esas emisiones para ser neutro. O sea, yo emito, por decir algo, 100 toneladas de CO2, pues voy a absorber, a capturar o a eliminar 100 toneladas. Nosotros lo vamos a lograr en 2 años. ¿Qué es lo que quiero yo? Pues poder acelerar eso, y no solamente para EPM, sino qué tal hablar de un Medellín carbono neutral. Sería muy bueno. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? La verdad, la razón está principalmente en fuentes de energía. ¿Sí? La energía mueve todo. ¿Sí? Y energía no es simplemente estos bombillos, no es este gas, sino también es lo que mueve el transporte. Entonces, si nosotros somos capaces de producir energía limpia, ¿sí? O sea, que no venga de combustibles fósiles, si logramos cambiar todos los medios de transporte masivos, de carga, particulares, por vehículos eléctricos, vehículos a gas, que son tecnologías mucho más limpias, pues el aire que vamos a respirar nosotros, nuestros hijos, va a ser cada vez mejor. Entonces, poder contribuir en eso sí es un sueño. Bueno, y por eso estudié lo que estudié y por eso creo que estoy acá. ¿Tenés hijas? Tengo 2 niñas. Tenés 2 niñas. Ah, o sea, Martina y Paulina. ¿Y tu esposa? Lina. Sí. O sea, ustedes encontraron esa terminación en Ina y dijeron, todo lo que termine en Ina me le pone a la familia. No, una familia feliz. Una familia. Y juegan con plastilina también, directamente. No, me imagino. Yo creo que eso está... ¿Te gusta la sensación de Medellín en términos ambientales? A ver, cuando yo no vivía acá, veía muchas noticias sobre esa gran capa, digamos, de smog y de contaminación. Se ha ido reduciendo. Yo no la siento, pero siento que puedo hacer mucho por reducirla desde donde estoy. Y esa es la obsesión. La obsesión porque es que... A ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que pasa en tu casa? Tú cada día consumes más. No porque te llenes de hijos, no, sino porque cada vez hay más consumibles. Antes tú tenías un televisor en tu casa, hoy en día tienes de pronto más. Tienes un celular que hay que cargar. De pronto te animas a tener un vehículo eléctrico que también lo va a cargar. Y entonces hay que producir más energía. Entonces, produzcámosla limpiamente. Y lo otro es que tú también, como vas a consumir más, tengas energía más barata. ¿Sí? Y a pesar de que uno diría, pero si usted vende energía, ¿por qué le interesa que sea más barata? Pues porque lleva al mundo. O sea, a mí me interesa es que la demanda crezca, ¿sí? Que ustedes consuman más. Pero no por eso tengo que venderse a la más cara teniendo oportunidades de producirla más barata. Y estos paneles nos van a ayudar a eso. Me gusta que usted ponga estos paneles porque parece ser que la gente en la calle es experta en el tema de los paneles solares. ¿Sí? Yo quiero que usted como ingeniero disfrute lo que dice la gente de cómo funciona un panel solar. ¿Cómo se convierte la luz del sol en energía eléctrica? Entran los rayos solares sobre unas placas que se colocan en unos techos y la energía penetra y ya de ahí entra el calorcito. Y así muchas veces pasa con el sol. Usted pone un pedazo de colombiano ahí, si está haciendo mucho sol, el sol quema el periódico. Entonces, sí, yo digo que para mí el sol es energía. Se recoge la luz solar o luz artificial por medio de paneles, ¿cierto? Que la van a dejar ahí y después la distribuyen. A ver, esos son paneles que la gente inventó, los cuales los adaptan en ciertas partes o ciertas casas o urbanizaciones y a través del sol ellos se cargan. Muy gratamente impresionado con los testimonios de la gente porque veo que la gente ya tiene una cercanía importante con lo que es la energía solar. Cuando nos llega ese rayo de sol a la Tierra, ese rayo de sol tiene energía, tiene unos pequeños paqueticos energéticos, se llaman fotones. Entonces, cuando ese fotón incide sobre el panel solar, esos fotones son capaces de que el material del que está hecho el panel, que se llama silicio, libere electrones. Y toda esa cantidad de electrones liberados, eso es lo que llamamos corriente eléctrica. Esa energía la vamos a tener disponible solamente cuando haya sol, entre las 6, 7 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde. La gente dice muy acertadamente que la podemos utilizar en la noche almacenándola en unas baterías. Aquí tenemos el panel solar recibiendo el sol
cuando está recibiendo el sol directamente, el motor trabaja, el panel entrega energía eléctrica al motor. Cuando dejamos el panel, lo volteamos para que no reciba más sol, el motor se apaga, el motor deja de girar, y si volvemos otra vez a poner el panel, el motor vuelve y arranca. Entonces, dependiendo de la cantidad de sol que reciba, él es capaz de entregar más o menos energía. Bueno, parece igual, la gente no está tan lejana, o sea, no, puede que no tenga los términos técnicos, pero tiene un acercamiento, ya es una cosa que no es como tan futurista como era hace, no sé, 15 años. Vos sos una persona que prueba de todo, me dijeron, yo sé, vos la cocina, que chunchurria, traiga la chunchurria, la pruebo, que no te da miedo probar, nah. ¿Cierto? Que una langosta, tráigala también, a ver. Entonces te voy a hacer el reto, ¿ha probado ya paleta de mango biche de aquí de la Comuna 13? No, de la Comuna 13 no, de Medellín sí he probado, pero de la Comuna 13 no. Es que una cosa es la de Medellín, otra cosa es la Comuna 13, es la mejor paleta de mango biche. ¿Quiere probar? De una. Sí. ¿Vecina? Hágame un favor, ¿me va a traer una paletita? ¿Va a comer? Entonces, paleta... Hágale, que yo le invito. ¿Cómo? Yo lo invito. ¿Usted invita? Sí. Oiga, que el gerente va a invitar, entonces de una vez traiga 25 para que invite a los vecinos, que me da pena con ellos, ¿sí o no? Eso, sí. 25 paleticas, me da el favor, me toca la puerta por el frente. Que mantiene por ahí tocando. A ver si yo entendí bien o mal, esa transformación sea por temperatura, o sea, es que se calienta eso y entonces al calentarse... A ver, muy simple y sin enredarnos. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo permito que esa energía se convierta en calor, la perdí en calor. Yo lo que estoy haciendo es transformar una energía que es lumínica, ¿sí?, y la estoy convirtiendo en energía como corriente. ¿Sí? Entonces, es una transformación que se da a través de los paneles, pero yo lo que estoy es evitando que se caliente para poder utilizarla. O sea, que es todo lo contrario. Antes la tengo que mantar. Bueno, yo estoy aprendiendo de energía y vos estás aprendiendo de la Comuna 13 y vea la trivia que le tengo. No me vaya a contestar porque de pronto adivina y necesito que quede ahí para que la pensemos. ¿Cuál es la entidad responsable del óptimo funcionamiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13? A. Empresas Públicas de Medellín. B. Secretaría de Infraestructura Física. C. Terminales Medellín. D. La vecina que pasa por todos los días por ahí con la escoba y barriendo y limpiando. Vamos a ver. La respuesta después de estos cortos comerciales, a ver cuál es la entidad responsable de las escaleras eléctricas. ¿Cuál es la entidad responsable del óptimo funcionamiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13? Y la respuesta correcta es... La C, Terminales Medellín. Vea el dato curioso, es porque es un medio de transporte. Y Terminales Medellín es el que lo administra, lo hace muy bien. Esto es un símbolo realmente. Esto en muchas partes lo muestran como... Vea que se puede hacer una solución como esta. Porque la topografía de Medellín, déjeme decir que tiene unos retos bien grandes. Y ahora le tengo otra pregunta capciosa, así como esta. Si una persona quiere tener paneles solares en la casa, ¿eso es posible? Es posible, claro. Hay varias maneras. La primera es, pues eso vale. Los paneles valen plata, cada vez valen menos. Esa es una de las ventajas de masificar una tecnología, es que cada vez valen menos. Hoy pueden costar la décima parte que lo que costaban hace 10 años. Sí. Entonces, cualquier persona, si tiene la capacidad, puede... nosotros tenemos incluso una inversión que se llama ERCO, que es una empresa muy reconocida, digamos, aquí en Medellín, que usted le dice, oiga, quiero paneles en mi casa, les cotizan, eso tiene unas exenciones tributarias que también son importantes, pero requiere capacidad de pago. ¿Y luego va pagando uno ahí como...? Nosotros vamos a avanzar, y gran parte de este piloto que estamos haciendo es poder obtener datos para ver si nosotros lo podemos financiar para que le quede más fácil al usuario poderlo llevar a la factura de servicios públicos. Eso está. ¿Dónde llama uno y pregunta ahí? IPM. Le soluciona todo lo que quiera solucionar. Y la siguiente pregunta corchadora es, encuentre las 5 diferencias. Hágame el favor, tengo un joven apuesto y un perro. Encuéntreme ahí, por favor, dígame de quién se trata y en las diferencias. ¿De quién se trata este personaje, ¿no? ¿Quién es este personaje? Era yo con pelo. Ah, eso es vos. Sí, sí. Hay un cambio, visible. Y soy el de camiseta, además. Ah, eso iba a preguntar. Sos el de la camiseta, claro, sí. Ahí está. ¿Y el perro quién es? El perro fue un perro que tuve que ya murió. Se llamaba Acheto. Es un mastín napolitano. Ese perro alcanzó a pesar 95 kilos, para que se hagan una idea del tamaño. Del tamaño que tenía. Acheto, ¿eso qué traduce? Vinagre.
Vinagre, en italiano. Sí, italiano. Así era el temperamento del perro. Porque un poco. Era amargadito, era vinagre más bien. Sí, sí. ¿Y por qué la raza? No sé, desde muy pequeño me gustó. Bueno, voy a contar la historia rápido. Antes del internet, yo creía que yo tenía un mastín napolitano, pero no era este, ¿sí? Y cuando puse por primera vez en esa época, el buscador era Altavista, no era Google, mastín napolitano, me di cuenta que lo que yo tenía no era... No era. Era mi mascota, lo quería mucho, no. Pero no era un mastín napolitano. Y desde que lo vi me obsesioné por tener uno y afortunadamente pude tener este que... Y sos de los precursores de esa raza aquí, sí. ¿Te gusta? ¿La impulsás? Totalmente. Ya no lo hago profesionalmente, sí lo hice... ¿Tenés en este momento En perro? Este momento viviendo conmigo, no, pero sí tengo todavía perros de esta raza. ¿Y un perrito como estos vivía en un apartamento? Sí, en algún momento sí. Impresionante. Yo le quiero contar una historia también. A mí me gustan las historias de las personas. Vea esta historia de lo que pasó aquí con la gente de la Comuna 13. Bueno, ¿cómo les ha parecido el barrio, el recorrido? Súper bonito. Sí, suele suceder que para la gente es eso. Conocemos más afuera que adentro. Pero bueno, este es el Grafitour. Esto es lo que hemos creado y construido desde Casa Colacho, donde nos permitimos mostrar esa otra Medellín, esa otra Comuna 13 que a pesar de las adversidades se ha sabido sobreponer y salir adelante a través del arte. ¿Preguntas, dudas, alguna inquietud? No, duda ninguna. Aló, Nicolás, ¿dónde estás? Acabamos de terminar el tour. ¿No era pues a la una? Sí, era la una, pero para salir de la casa a la una. Dale, que yo ya te llego allá. Laura se tuvo que ir porque va para la universidad. Tiene que estudiar, entonces... Listo, listo, ahí nos vemos. Listo, dale. Ciro, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hombre, Nicolás. ¿Qué pues, Manuel, hombre? No nos encontramos. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, pues? Despistado, contame, ¿cómo le fue? No, una berraquera, hermano. ¿Sí? Los grafitis, la música, la comida, una belleza, todo. Los pelados van un paso adelante. Contra. Los proyectos que están manejando aquí. ¿Sí? Imagínate que están implementando paneles solares. ¿Paneles solares y dónde? Aquí en Casa Colacho, toda la casa ya funciona con paneles solares. No, qué falla yo haberme perdido el tour, porque vos sabes lo interesado que he estado yo en ponerle energía solar a mi casa. Pero no te preocupes, ahorita si quieres nos repetimos el tour, yo me lo repito y miramos para que conozcamos todo lo que están manejando aquí. Estas escaleras ya incluso van a funcionar también con paneles solares. ¿Estas escaleras con energía solar? Yo me quedé impresionado. No, yo no te creo esa. Aquí a la vueltica, vamos a ver los paneles. Venga pues, vamos a verlo. La transformación es un reto porque hay que convencer a personas, pero también hay que hacer la inversión en tecnología. ¿Cuál es el reto entonces para lograr esta transformación? El reto es entender por qué se hace, ¿sí? ¿Por qué nos interesa hacer una transición, digamos, de este tipo? Lo primero es que el mundo va mal en términos climáticos y esto es un compromiso de todos. Y es un problema global. Entonces, no es que, es que yo no me afecto, no. Si no cambiamos todos, el problema lo vamos a tener todos. Entonces, hay que producir energía más limpia, pero también hay que consumirla privilegiando esas fuentes, ¿sí? Va a haber un punto donde cada uno de nosotros como ciudadanos, como consumidores, usuarios, clientes, vamos a tener la oportunidad de decir qué energía queremos. Y yo creo que todo el mundo debe decir, yo quiero energía limpia. Y esa energía limpia en algún momento va a ser más barata. ¿Y aquí qué podría pasar entonces? ¿Cuál sería el futuro del consumidor entonces? Imagínate un futuro cercano donde tú te vuelvas un mejor consumidor, ¿sí? Y que seas un consumidor que hace lo mismo que hoy en día, que es consumir, pero que también tenga la posibilidad de producir. ¿Sí? Con los paneles yo podría producir mi propia energía, lo que nos decían ahí. Y si yo la produzco, se la puedo donar al vecino, la puedo canjear, puedo utilizarla. O sea, prácticamente sí. Si yo monto paneles, me vuelvo gerente también. Llegaron las... Me vuelvo gerente. Ernesto Pérez Medina, hágase cuenta, sí. EPM. Las paletas, vamos a comer sí, paletas. De una. Venga, entonces. Eso es un prosumidor. Me gusta, prosumidor. Yo mismo creo la energía y la puedo utilizar con los demás. A ver... ¡Vecina! ¡Buenos días! ¿Va a chupar paleta? ¡Claro que sí! Venga, pues, camine para el andén. Venga, Jorge Andrés. Yo te dejé la plata con él. ¿Quién va a comer paleta? ¡Venga, pues! Claro. A ver, hombre. Siéntese, bienvenido. Vamos a ver. ¡Ea! ¡Una belleza!
Venga, pues todo, venga, venga, venga. ¿Quién va a comer paleta, verdad? Venga. A disfrutar. Mira, mira. Eso, el gerente invitó, hay que aprovechar, sí. Muchacho, aproveche, aproveche. ¿Cómo? No, con gusto. Vea todos estos futuros prosumidores, ¿sí o no? Este es de mango biche. O tengo de, mancho, o de mango biche, ¿quiere? ¿O quiere? O tengo biche el mango también. Mango biche, sí. ¿Seguro? ¿No quiere? Eso, gerente, muchas gracias, no, va a invitar. Ahí seguimos conversando, quédense por acá. A ustedes, va a comer, háganle. ¿Qué? ¿No le gusta más?